Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí, de verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer esta florecita, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo nuestras hojitas. Voy a comenzar con mi hilo verde. Voy a trabajar el hilo cristal en hilo doble. ¿Ok? Sí, en doble hilo, como ustedes. Miren, aquí tengo mis dos hilitos. Voy a hacer mi nudito. Y voy a comenzar. Así. A comenzar con un puntito en la parte de arriba. Y me voy a venir aquí. Así. Como es doble hilo, a veces miren cómo quedan. Hay que jalarlos bien. Vamos a ir por la parte de atrás. Vamos a continuar con nuestras ramitas. Perdón. Se me olvidó hacer el nudito. Ahí está. Voy a hacer mi puntada de cadena, pero por fuera.
Hagan sus trabajos con doble hilo y verán que les van a quedar muy bonitos. Voy a trabajar la orilla de mis hojitas igual con mi hilo guinda y mi punto de cadena normal. Perdón, se me enredó mi hilo. Voy a hacer puntada de cadena todos mis petalitos. Quiero que vayan viendo nada más cómo voy cerrando mis petalitos con este hilo. Y de aquí le doy un punto acá atrás y me regreso aquí. Okay. Subo con un puntito y vuelvo a iniciar mi nuevo petalito. Así vamos a ir rellenando toda nuestra florecita hasta que nos quede así como está aquí. Ok. Voy a terminar de rellenar y regreso con ustedes.
Ya terminé de hacer toda la orilla de mi florecita. Ahora la voy a rellenar. Voy a empezar con esta. Ok. Vamos a empezar aquí. Voy a meter mi aguja bien metidita aquí en abajo de mi hilo. Saco un puntito nada más. Ok. Uy, se me atoró. Tengo cuidado de no agarrar estos hilitos. Voy a meter aquí en mi hilo. Permítanme. La voy a voltear. Miren. Voy a meter aquí, así, si se ve, voy a sacar mi hilo de este lado. Déjenme, dejarlo bien, así, que no me queden nuditos. Ahora me vengo hacia arriba, acá, y quiero meter bien mi hilo por abajo. Miren. Ahí. Ahora me voy a venir hacia acá. Sí, me paso para este lado. Así voy a rellenar. Voy a irme así bien fácil, voy a ir rellenando mis petalitos. Ok. Me vengo aquí. Y saco. Voy a meter bien mi hilo por abajo. Jalo. Así bien fácil. Vamos a ir rellenando nuestros petalitos. Miren, voy a meter bien abajo. Si es posible, jalo así y meto. Aquí. Paso aquí. Así, bien fácil, voy a ir rellenando mi petalito y mis puntadas bien pegaditas. Aquí ya terminé. Miren, aquí nada más voy a meter mi hilo aquí y lo voy a sacar acá. En el que sigue. No importa que ya lo esté haciendo, no importa. Que ya lo estaba haciendo. Y voy a continuar igual con mi misma puntadita. Voy a meter bien mi hebra. Ahora aquí arribita. Bien facilito vamos a hacer nuestro relleno.
Voy a jalar bien mis hilitos, que no me queden ahí como nuditos. Exacto. Estoy bordando con hilo doble e hilo doble cristal. Y ya terminé de rellenar. Voy a meter aquí y voy a cortar mi hilo. Así me va a quedar mi florecita. Miren qué bonita. Bueno, ahora vamos a hacer el relleno de aquí de la flor. Ok, vamos a comenzar. Aquí vamos a hacer el relleno de nuestra florecita con un hilo rosa matizado con amarillo. Ay, siempre se me olvida. Como no estoy acostumbrada a hacerle nudo, se me olvida hacerle nudo cuando estoy haciendo. Aquí voy a comenzar a hacer mi relleno del centro. Miren, voy a usar este hilo rosa matizadito. Ahí está. Ese hilo voy a usar en hilo doble también. Vamos a acercar un poquito la cámara. Voy a meter aquí y voy a sacar ahí donde metí. Ok. Para hacer esta puntadita voy a usar, miren, es un popotito de... Lo pueden usar de paleta o también les recomiendo los de los cotonetes, ¿sí? Voy a meter y voy a enrollar así sencillo, no lo voy a hacer tejido, lo voy a hacer así sencillito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, voy a quitar y voy a jalar. Miren, ahí estoy agarrando mi bordadito y lo voy a acomodar aquí. Ahí lo voy a acomodar. Ahora voy a meter mi aguja y lo voy a sacar aquí a un ladito. ¿Sí? Así. Ahí está. Ahora voy a hacer aquí lo mismo. Voy a meter mi aguja aquí y la voy a sacar en donde estaba. Ok. Voy a dar la vueltecita para que lo vean. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar mi aguja. Voy a poner mi popote. Está bien delgadito mi popotito, ¿eh? No es grueso. Ok. Y voy a empezar a hacer mis vueltecitas. Dos. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok.
y jalo mi popotito y jalo mi hilo. Aquí, miren, voy a acomodar mi puntadita a donde está mi hilo. Ahí está. Ok, bueno, voy a meter otra vez aquí. Voy a sacar acá adelante. Así. Voy a volver a meter y a sacar aquí. Miren, aquí y aquí, y aquí igual. Y voy a hacer lo mismo. Ahí está. Y voy a hacer mi último. Voy a volver a meter aquí mismo. Voy a sacar aquí a un ladito. Ahí. Voy a sacar. Y voy a hacer mi última puntadita aquí. Ahí saco mi aguja. Ahora otra vez vuelvo a meter aquí y a sacar en el mismo lugar donde había este. Ahí está. Otra vez vuelvo a hacer lo mismo y termino. Saco y jalo. Y ahí ya terminé de hacer mi última puntadita. Aprieto bien. Ahí está ya mi centrito. Ahora sí, meto mi aguja y remato. Así nos va a quedar nuestro centrito. Sí, por la parte de atrás remato. A un amarre. Meto. Pierdo mi hilo y corto. Así nos queda por la parte de atrás. Y así nos queda nuestra florecita por la parte de adelante. ¿Ok? Espero que les guste esta florecita y la hagan amigas en sus trabajos. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. No olviden suscríbanse a este su canal Arte y Pintura. Solicítenme más o menos qué les gustaría hacer y con gusto lo vamos a aprender juntas. Vamos a continuar bordando, pero nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. Bye.